Hola, te habla Montse Cámara de medicinaenergéticaparamujeres.com, tusaludemocional.com y viajesalcorazón.com. Creadora de espacios como Al calor de la diosa o el Club de Manifestación Consciente y el grupo en Facebook de Manifestadores Conscientes. Esto por nombrar algunos de los espacios que te ofrezco, porque también hay programas maravillosos como Creando Abundancia en 90 días o Despertando tu diosa interior, el extraordinario viaje por nuestras emociones, en fin, que tienes muchísimo, muchísimo material para poder crecer, para poder expandirte, para poder liberarte de eso que te está doliendo o que te está impidiendo avanzar, ¿de acuerdo? Y hay algo que te quería comentar hoy y es que si tú sientes que eso que te está impidiendo avanzar o que eso que quieres alcanzar estás poniéndole demasiado esfuerzo, estás sufriendo demasiado, es eso que parece que se acerca y nunca llega, tengo que decirte que es el momento de parar. Probablemente estás atendiendo a ello desde un espacio del ego o del control de la mente, demasiado ocupada en controlar las cosas. Entonces es hora de soltar y es hora en lugar de hacer acción desde esa mente, desde ese esfuerzo, hacer acción, valga la redundancia, desde la inspiración, desde lo que es tu verdadera naturaleza, desde tu verdad, desde el corazón. Esa es la acción inspirada y es la que realmente te va a hacer llegar a lo que es afín a ti, es alineado a ti, sin esfuerzo. Entonces, tal vez necesitas una revisión de eso que estás queriendo y que te está costando tanto para saber si realmente estás alineada con ello. ¿De acuerdo? Tal vez hay una parte de ti que tiene miedo, tal vez a que haya demasiados cambios o a las consecuencias o a lo desconocido, o hay una parte de ti que piensa que no lo va a hacer bien, o que no va a estar a la altura, que no es lo bastante buena, que no se lo merece, puede ser otra opción. O sea, puede haber una falta de alineación ahí y sin embargo sigues desde la mente o desde el control, desde de esa acción, desde el ego, que te está haciendo que estés sufriendo o que te esté costando tanto esfuerzo. En lugar de ello, conecta con tu esencia, conecta con tu verdadera naturaleza, sé muy auténtica, muy, muy humilde en el sentido de que acepta todo lo que te llegue y en esa alineación espera a la acción inspirada. Esa acción inspirada va a ser sin esfuerzo. Voy a hacer un breve tapping contigo para ayudarte a parar, para ayudarte a cambiar de esa acción de esfuerzo, de control, a la acción fácil, amorosa y inspirada del corazón, de tu verdadera naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, toma una respiración profunda. Ven aquí, al punto de karate. Y aunque vamos a imaginar que estamos frustradas o desesperadas porque está costando demasiado, es demasiado esfuerzo. Vamos a imaginar que ese es el problema. Enfócate en eso, en tu vida, la parte de tu vida que estás viviendo esto, ¿no? Entonces, aunque estoy agobiada y frustrada, me amo y me acepto completa y profundamente. Siempre repite después de mí, ¿vale? Yo dejo un espacio. Aunque estoy cansada de tanto esfuerzo, me amo y me acepto completa y profundamente. Respira. Aunque me está costando demasiado y ya no sé qué hacer, tengo muchas dudas si esto será para mí, me amo y me acepto completa y profundamente. Con mis dudas, con mi agotamiento. Vamos a hacer uno extra ahora. Aunque puede que una parte de mí necesite controlar esta situación, necesite que las cosas sean a la manera
que he imaginado desde la mente. Elijo amarme y aceptarme completa y profundamente. Y me abro la posibilidad de que tal vez me falte algún eslabón, de que tal vez no lo he contemplado todo. Sigo empeñada. Me abro a soltar ese empeño. Me abro a la posibilidad de que es fácil conectar con mi esencia, con mi corazón, para saber lo que está ocurriendo de fondo. Me abro a que puedo lograr lo que desea mi corazón fácilmente. Si es mi deseo, está en mi destino o en mi facilidad, en mi posibilidad fácil hacerlo realidad. Si no, no lo estaría imaginando. Y me abro a que es con facilidad y gozo. Muy bien, respira profundo. Y ahora vamos a los puntos del tapping, ¿de acuerdo? Entonces, ven aquí, esta frustración, repite conmigo, esta necesidad de controlar, y observa tu cuerpo, observa dónde sientes la tensión, conéctate ahí, esta tensión, este agotamiento, esta necesidad de control, si no me siento perdida. Es que si no controlo, siento que voy a perder. Esta necesidad de estar ahí, controlando, sujetando, aun estando agotada. Respira profundo, suelta. Muy bueno respirar exhalando sonido. Muy bien. Debajo del brazo, este agotamiento y esta frustración porque no sucede lo que quiero, no lo consigo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no lo consigo? Estoy poniendo todo el esfuerzo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me sale? Estoy poniendo todo de mí hasta el agotamiento. Y no sirve de nada. ¿Por qué? Esto es todo lo que va en tu mente sin que tú te des cuenta probablemente. ¿Y si no estuviera haciendo nada mal? ¿Y si sencillamente estoy aprendiendo? Estoy en un proceso de aprendizaje. ¿Y si elijo abrirme a mi verdad con todo? ¿Qué es lo que todavía no estoy viendo que impide que esto avance? ¿En qué punto mi corazón y mi mente todavía no están alineados en relación a mi propósito? ¿Qué parte de mí no estoy acogiendo? ¿Y si está todo bien? ¿Y si soy merecedora? ¿Y si puedo confiar en mi instinto y en mi acción inspirada del corazón? ¿Y si puedo soltar la lucha? ¿Y si puede ser fácil? Elijo que sea fácil. ¿Cómo te sientes? Te invito a hacerte estas preguntas, a hacer este tapping varias veces. Y quedarte en un estado meditativo esperando respuestas, porque las respuestas siempre llegan, tu naturaleza es sabia. También te invito a escribir, es muy sanador y vas a conseguir mucha información de tu sabiduría interna al escribir después de este tapping, después de hacerte estas preguntas. Así que espero que te sirva de ayuda, que puedas soltar ese esfuerzo, esa lucha para entrar en la facilidad
sabes que estoy a tu disposición. Entra en mi correo, puedes escribirme a mi correo info@kamala.es y estaré encantada de ayudarte, de atenderte. Podemos hacer coaching, podemos hacer un programa que necesites específico para lo que quieres crear o solucionar. Te abrazo y que tengas un día maravilloso. ¡Muah!